to my party. We're just getting started. A life is a dream or a nightmare scarring. Hand me a drink, cause I think I'm going all in. Get me a shrink who can catch me when I'm falling. Cover up my scars, flip the handlebars. Crashing in my car, wake up in a bar. I'll be a superstar. Tomándolo como la segunda parte, Taipan de la Canalla, que se está despidiendo de los paisanos, de los cubanos, la gente bonita, la gente buena, la gente que no cree en comunismo ni las mentiras de todo esto sinvergüenza. La gente que necesita ser feliz en el 2024, 2025 y por ahí para allá, hasta que Dios quiera, hasta que nos vayamos. Señores, esto es una realidad. Esto es un canal democrático transmitiendo para ti, despidiendo de ti, la gente que me sigue, la gente que me lee, que me sigue en las redes sociales, en las plataformas de todo tipo. No tengo muchos seguidores, la verdad que tampoco es una cosa que me atraiga tanto. En definitiva, lo que quiero es hacerles llegar mi despedida, de solidarizarme un poco más con la gente que necesita un poquito de electricidad para que despierten y se enteren de cositas de las que no les llega, y que sepan que desde el otro lado del charco hay gente que les dice adiós, feliz fin de año, felices fiestas, feliz Navidad. Yo sé que no se celebran a eso, vendrán los Reyes el día 6. El día 6 de enero tampoco se celebra en Cuba, todo es una payasada. Si se celebra es para quitar opinión pública, para que la opinión pública se crea que Cuba está cambiando, porque ahora nunca más que antes lo necesitan, porque no hay dinero en las arcas sociales. Y ya los rusos cambiaron la mentalidad, y ya los chinos cambiaron la mentalidad, y ya los árabes cambiaron la mentalidad con Cuba y con los comunistas, porque eso es así. El mundo funciona porque don dinero dice aquí estoy yo y por arriba de él no hay nadie. Es la llave. La llave la tiene don dinero. Todo lo demás es mentira. La baba comunista, el trabajo productivo y el trabajo voluntario, eso no existe. Esa es la gran mentira. Ese es el lema de los listos, de los listos de turno para los esclavitos, para la gente, para meternos más en la incultura de lo que es la democracia, para que tú no te enteres cómo funciona el mundo y nos traen la mano de mentira esta. A lo que iba, la noticia de hoy, que ya tú la tienes que saber, no es de hoy, yo te la traigo hoy, pero si tú creías que era duda, si tú pensaste que era dudoso, que la noticia de hoy era mentira, que era un boca a boca, en las redes sociales está rodando los vídeos de una res, una vaca, que han matado en la Ocho Vías, a la altura entre La Habana y Matanza, en un sitio por donde ha pasado todo el mundo. Han filmado un vídeo de 40 y tantos segundos, porque la gente se puede molestar, gente con machete, gente con cuchillo, lo mismo llegaron con un coche, levantaban el maletero, bimbal, le metían lo primero que cogía. Eso era una barbarie ahí, organizar, pero barbarie, porque eso llega y corta y dale, porque el primero que corte bien, porque esto nada más que tienes una sola oportunidad, y te voy a explicar por qué. Nada, se resume así, entre Ocho Vías, entre la zona de Habana, Matanza, no sé qué kilómetro es, se ha grabado, ha pasado alguien, ha hecho y ha grabado una cosa que es una realidad que está ocurriendo en Cuba ya hace tiempo. Ha matado una vaca, la vaca se la ha descuartizado, han despalillado unos cuantos guanitos que tienen un hambre que te caga, porque es lo que hay, y nada, la han dejado ahí y no se sabe cómo ha llegado la vaca. Si es que se ha escapado, ya la tenían vigilada, o es que han cortado la soga, o es que el campesino está encompinchado, o yo qué sé. Vamos, primero, lo primero, te voy a decir una cosa, te voy a hablar en serio para que te des cuenta de qué se trata todo esto. Mira, ahora viene fin de año. Cubanito que me escucha, esto es un canal, te lo repito, esto es un canal anticomunista a full. Esto aquí no hay duda, con este canal no hay duda. Es democrático y transparente. Puedes decir, opinar lo que te dé la gana, aunque seas comunista. Puedes decir lo que quieras. Lo que intento decirte es una realidad. Y trato de que tú, cuando vayas a opinar y vayas a escribir alguna reseña, lo que comentario, lo que sea, trate al resto de la gente y al canal con respeto. Porque de la misma manera tratamos a la gente con respeto, sea de la inclinación política que tenga. No es tu culpa, te han adoctrinado como adoctrinaron a muchos de nosotros, incluido a mí, a todos los cubanos, incluso que están fuera. Vale, a partir de ahí te estoy diciendo que ahora vienen unas fechas muy duras, ya desde el 24 de diciembre, ya tú sabes ya que fefre. Bueno, en Cuba todos los días son durísimos para comer, para jamar, para meterle a los fefres. La cosa está dura con los precios, la cosa está dura con las exportaciones, con las importaciones, la cosa está dura con todo. Pero tú puedes vivir sin petróleo, pues puedes caminar para casa de fita y con una bicicleta
y aunque estés ponchada, puedes tirar con una carretilla, puedes ir corriendo y dar el paso haciendo footing o haciendo, ¿cómo se llama?, trot y eso, para ir adelgazando, para bajar kilos, yo qué sé, porque ya se baja kilos como tiene en Cuba, se tenía que grabar. Nada más que boniato, y ya creo que ni boniato. Vale. Pero sin jamás no se puede vivir. Porque sin jamás vienen las enfermedades, que ya debe estar rodeado de enfermedades montones, por todas. Deficiencia que tiene el gobierno por la cantidad de mosquitos, porque no fumigan, porque no desratizan, porque no hay medicamentos en la farmacia, porque llegas malo al hospital y te vas peor, porque llegas con una herida al hospital y te vas con una herida, cuatro infecciones y una gangrena. Y así, esto no te estoy exagerando. Tú me vas a decir que estoy hablando de eso mismo. Mucha hierba. Está hablando mucha mierda. El cubano está hablando de mierda. Tú sabes bien que es verdad. No se difunde todo porque al gobierno no le interesa, pero ya yo viví muchísimos años en Cuba y no estoy viviendo este. La gente de esta generación te dice porque hace años atrás no era igual. Es igual desde el 59, desde el primero de enero del 59. Creo que ya las cosas cambiaron y se notaba que cambiaba más porque ya hubo una primera partida. Esto que sale todo el mundo para allá, para Yuma. Ya te lo tenía la gente trabajadora del país, independientemente de los militares, del otro sistema político y de los empresarios y todo ese rollo. Ya sabían ya que el comunismo ya estaba apestando. Ya la mierda ya estaba llegando. Y cogieron y se piraron. Y entonces a ti te dijeron que esa gente eran gusanos. Pero en el 80 pasó lo mismo. Y te dijeron a ti, los mismos que están ahí en el poder, que esa gente eran gusanos. ¿Tú sabes lo que es un gusano? Un gusano es la gente, el bicho este que vive de los demás. Pues yo creo que la gente que se ha ido del país, que hace que muchísima gente que se ha ido del país para cualquier lugar del mundo, incluido para Estados Unidos, viven de su trabajo y viven honradamente y viven con dignidad, donde único se vive como un gusano es en ese país, que vive de todo el mundo, de la migaja de todo el mundo, y el mayor gusano de todo es el Partido Comunista de Cuba, que vive de ti. Ese, los gusanos y los contrarrevolucionarios son ellos. Ellos y el que se murió, porque te van a decir ahora, no, porque con Fidel las cosas no eran diferentes, eran peores, porque fue el primero que puso la semilla del comunismo y hizo toda la desgracia esta. Hablando de los muertos, de la separación de familia, de toda la cínica que ha habido durante tantos años. Esa es una realidad. Entramos en materia, te sigo diciendo lo de las vacas. Ahora, en algunas regiones de Cuba se han reportado promedio diario hasta de 25 vacas muertas, 25 reses muertas. Dice las noticias oficiales del gobierno que descuartizan. Las vacas matan. Han matado desde 2021 por ahí. 2021 hay 336.090 animales muertos. De ellas son 147.144 vacas y 546 caballos. 16.546 caballos, pero que en el 2022 creció a 82.445 las muertes de animales, entre ellos 43.315 fueron vacas y 37.130 fueron caballos, además de otros animales que tal, para poder hacer el cómputo de los 82.445, repito, 336.090 en el 21 y en el 22, esa cifra que te estoy dando. Y ahora en el 23, todavía no cerraba el año, pero ya yo te daré la noticia por aquí. Y más o menos va por ahí la cosa. Para un incremento, más de 48.000 cabezas de ganado. Ganado de todo tipo, porque es cabra. La cabra es más fácil porque pesa menos y se facha más cómodo. Y el transporte es más disimulado. El cerdo me han dicho a mí que aquello es impresionante. La gente que tiene cerdo. Te voy a decir una cosa, la diferencia entre el cerdo. El cerdo lo puedes criar tú en tu casa. Pero la vaca es del gobierno y ahí está el lío. Y ahí me voy a detener contigo para que tú lo entiendas. Vale. Por cabeza ganada son 16.000, por todo lo que se ha perdido, todos los han jamás, todos los han comido, según el gobierno, son 16.000 toneladas de carne. Y de huesada, 16.000 toneladas de carne y 5.000 toneladas de carne de huesada. Fíjate tú. Vale. ¿A qué voy? Te empecé diciendo que las fechas son dificilísimas. Las fechas son impresionantes. ¿Por qué? Porque ahora se puede poner la cosa muy caliente. Si no se puso el 24, no sé por qué razón. Bueno, no se ha puesto en todo el año, no sé por qué razón. Pero el 31 no ha llegado. Mañana tienes 31 de diciembre ahí, pero puede la cosa ponerse calientita porque no hay nada que jamás, no se consigue nada. Si el pueblo ha conseguido un 0% del pueblo y todos los precios que se han disparado y mucha gente que ha conseguido
el alimento que no está en buenas condiciones por el congelamiento, porque ha salido y ha entrado a la nevera, porque no se ha podido estar, no se ha pasado por los renglones de control de calidad, tal. O sea, que ten cuidado con la carne que vas a comer, porque te van a meter gato por hierro, por tal de salir del tema judicial, que te coja la policía en un de estos, ¿cómo se llama?, en un control de sanidad, o en un control de lo que sea, un control policial, un cerco policial, por lo que sea, por esto que te estoy diciendo yo, por esta noticia. O simplemente porque eso es matando y salando, para terminarlo, para cagarlo rápido, porque si no, ya sabes ya que está el chivatón, el mentiroso, el tracatá, la del CDR, la otra, la amiguita de R, y todo el mundo, mira, hablando, bim, bam, para que te jodan a ti, porque la envidia está a caballo. Bueno, caballo no hay, porque ya te digo ya que han matado 43.337.130 caballos. Vaya, lo que voy. Vale, ¿qué pasa con esto? Que esto son noticias que te está vendiendo el gobierno. Le está vendiendo al mundo entero esta noticia. Esta noticia que yo recibo es una noticia que ya la sabe muchísima gente. Pero esta noticia vendrá, como en todos lados, en Cuba, vendrá dada de alguna fuente real, natural, que a lo mejor no simpatiza con el gobierno, pero tiene la noticia. Pero una noticia con tanto número y tanta estadística, dudo mucho que el gobierno no la tenga. Por lo tanto, dudo que sea así. Y lo que te estoy diciendo con esto es que a lo mejor o hay más animales muertos todavía, o a lo mejor no hay tantos animales muertos, porque yo no recuerdo haber visto tantas vacas y tantos caballos en Cuba. ¿Me entiendes? A no ser que tenga la finca de alguien del gobierno, finca del gobierno, como la que tenía Ramón Castro y todo, y toda esa gente de allá, de la gente de Fidel y todos los magnates de Cuba y toda la gente del gobierno de Cuba. Todos son comunistas, todos son militares, todos son gente que tiene que ver con eso, comprometidas con el sistema comunista, con el sistema represor de Cuba. Vale, entonces si no son campesinos que tienen que ver con esas cosas, todas estas noticias para decirle al mundo que el cubano no come carne porque la matan ellos clandestinos, que el cubano no come cerdo porque lo roban en la finca y le hacen daño al mismo propio pueblo con los precios, la inflación y con la carne y con la deficiencia y la relación entre el pedido de fin de año, de las fechas que hay de actividades, que hay ferias, que hay fiestas nacionales, que hay no sé qué, y por eso la oferta-demanda no está a favor del pueblo, por esas cosas. Por eso te estoy diciendo que estas noticias, a pesar de que hay que creer algún por ciento, porque es verdad que matan vaca, porque te la han quitado durante 60 y tantos años, no estás haciendo ningún acto delictivo, porque a ti te tenían que haber dado carne todos los años, y tenían que haberte dado leche, y tenían que haberte dado carne de todo tipo, y vitaminas y proteínas, cosas que pasan por la boca, que no son solamente pastillas. ¿Entiendes? Te la han quitado y tú has hecho lo que has tenido que hacer. Ahora, la cifra es la que no me creo, porque el gobierno está intentando decir que no tienen para resolver, pero como un sistema comunista fallido, que no tiene nada que ver con planificación de la economía, no tiene dinero porque no produce un país donde cae lluvia. La lluvia al caer hace florecer, porque funciona así. ¿Entiendes? El mayor tesoro que tiene una persona en el planeta es la tierra. La tierra se nutre de todo. Entonces la tierra saca los frutos y de los frutos sale el follaje, sale los pastos, sale la hierba para los animales, sale todo. Un país donde tenga lluvia, los países donde se llueve mucho, donde llueve mucho, son países prolíferos, tienen mucha producción, porque la tierra produce. En Cuba no se produce nada, porque el sistema comunista ni paga, ni sirve, ni es sistema, ni es planificación, ni es proyecto, ni es nada, ¿me entiendes? Lo que te pagan a ti tampoco es nada. Entonces, claro, todo eso ha traído consigo un sistema fallido, un sistema erróneo, un sistema mediocre, un sistema que no vale para nada, comprobado ya con otro sistema comunista que fueron en su momento menos malo que el sistema comunista de Cuba, y a ti te lo están clavando y siguen con él y siguen con él. Pero esta gente tiene unas barrigas, todos los ministros, las ministras, los viceministros, porque cada ministerio tiene como 5 o 7 viceministros, y todos viven de puta madre, todos comen cantidad, todos tienen tremendas cenas en sus trabajos, todos viven como carmelitas, viajan, se planifican sus viajes, se les aprueban sus viajes, los médicos, los militares, que hay una élite también, entre los médicos hay una élite. O cuando te comprometes, que eres un tío, que eres monstruo en tu profesión, te compran porque te meten, te tienes que meter en el Partido Comunista, sí o sí, comprometerte con ellos. O de lo contrario, ya empiezas a ser investigado de tu monstruidad, se va a tomar por saco, te empiezan a tirar para atrás y terminas, ¿tú sabes qué? Casi en un hospital de médicos de familia, en las montañas de allá de Granma,
o de Santiago de Cuba, no sé dónde, porque yo lo sé, lo conozco y tú has vivido, y tú sigues viviendo en Cuba y sabes que es así. Yo conozco los que hemos estado allí en nuestra época, que tuvimos amigos en las universidades, como yo, como varias gente que hemos estado en carrera, y hemos visto que cuando tú, siendo un potencial para la economía de cualquier país, porque has estudiado, has comido los libros y has sido un tío que te has dedicado a aprender para el futuro, para enseñar, para demostrar, para progresar en una sociedad con tu conocimiento, pues si no perteneces al Partido Comunista, te bloquean inmediatamente, eres una mierda de tío y pasas a ser el culo de la profesión. Y así funciona. Entonces, estos datos que te están dando, no dudes tú que son datos que da el sistema comunista, de todo esto sin vergüenza, para que el mundo entero se crea de que no hay comida en Cuba, porque se lo roba la gente, porque la gente se lo roba, porque la gente quiere tener los almacenes de comida en su casa. Mentira, mentira cochina. La gente, lo que si esto está sucediendo con esa cantidad, la gente se quejará menos. En Cuba no hay ni tanta vaca, ni tanto caballo, ni tanto descuido tampoco con eso, porque ahora están diciendo que el tema de la sequía, una isla rodeada de mar, por el norte, por el sur, por el este y por el este, comprando tanta mierda para el sistema comunista, comprando, haciendo tantos planes que nunca se han cumplido, que ellos mismos saben que son antiproyectos, que hacen proyectos de todo y todos antiproyectos, en vez de poner desaladoras, que es para regar los campos, ya que hay sequía, porque lo pueden comprar, se lo, le compran a China la de Dios, le compran a Rusia la de Dios y no le compran para ensamblar desaladoras, eso es coger agua del mar y poderle regar los campos, para tener todo lo que hace falta, que no tiene que venir barco de ningún lado, de ningún país del mundo, a traerte a ti el boniato, la papa, el arroz, las viandas, la esto, lo otro, y para poner al ganado. El ganado procrea solo, el ganado no hace falta que vengan mamú de acá, ni rinoceronte allá, ni nada de más. Los animales crecen en países donde llueve y donde hay bastante pasto, bastante verde, crecen solo. Pero claro, la economía es un desbarate, un sinvivir, es un despropósito, y suceden todas estas cosas. No dudes que esto sea así. Aún así, vuelvo y te repito, había entre otros cuatro noticias más que yo te digo que son de boca a boca, pero que a lo mejor a ti te hace falta saberlo por los medios oficiales. El medio mío es por lo menos más real que te puede parecer a ti cualquier medio que te digan de ahí. Ahora en Navidad creo que robaron en el altar del Niño Jesús, de ahí de instalado en la Catedral de La Habana, robaron robaron al Niño Jesús. Hasta el Niño Jesús se lo roban. Yo creo que no fue ni para comerse. Yo creo que de eso, que se lo habrán cogido, desgraciadamente, lo habrán cogido para santiguarse. Alguien que ha dicho, pues yo teniendo en casa voy a tener mejor prosperidad para el siguiente año. Y lo último que estuve leyendo es que oficiales castristas piden a su compañero, me imagino, porque dice ex oficiales castristas, piden a sus compañeros de toda la vida, de haber trabajado 25 años en la revolución y sirviendo al sistema comunista y no sé qué, que no me lo creo tanto, que piden que impulsen un cambio del régimen de Cuba. Tampoco me lo creo mucho, pero me imagino que el cambio sea que se queden ellos, pero que sean mejores, que sean más bonitos, que en vez de quitarle la leche a los niños, que se la quiten a los niños con otra edad, o le quiten una onza menos, es una cosa de eso. En definitiva, que te dije, te doy tus herramientas y te doy tus armas, y para que sepas bien de qué va todo esto, lo primero que tienes que hacer es centrarte y plantearte tú lo que no hace el gobierno, y es crearte una línea de progreso de este siguiente año. ¿Cómo hacerlo? No te lo puedo decir por las redes sociales, más claro. Dos opciones: o sigues como vives, o te largas del país. La gente te dice, no, me vaya al país, porque nadie se queda ahí, entonces nadie defiende, no sé qué, no sé cuál, mamá. Sobre todo te lo decimos los que estamos fuera. Que no, que sigas defendiendo la causa, que sigas ahí machacándote ahí. Si te dan un palo en una manifestación, te van a meter 25 años, 10, 15, 12 años con un palo en la cabeza y te van a dejar tonto. Cuando salgas de ahí eres tonto doble por el palo y por los años que has pasado. Si se pasa hambre en Cuba, fuera de la cárcel, dentro se pasa peor. La idea es, o se reúnen y lo hacen de manera coherente e inteligente. Lo han hecho sin internet, sin WhatsApp, sin Twitter. Lo hicieron en otras épocas, otros movimientos revolucionarios, incluido el de Fidel, que puso bomba, el del cínico, que puso bomba,
del dictador puso bomba y hizo atentados y mataron gente, hicieron de todo, hicieron todo eso ahí. Lo hicieron en aquella época que no existía nada de comunicación. Las comunicaciones todas eran fáciles de fichar porque eran arcaicas y fallaban muchos enlaces y muchos encuentros y muchas concentraciones y, digamos, no había una seguridad. Ahora hay mucho más vigilado todas estas cosas, porque todas estas cosas están monitoreadas por satélite y todo ese rollo. Pero bueno, aún así tienes más probabilidades de poderte reunir con la gente, hablando por clave, hablando de un idioma que se invente, la yo que sé lo que van a hacer. La cuestión es que seguir viviendo así, mi hermano. Te lo empecé diciendo desde el comienzo de esta grabación. Te dije que salir de Cuba es una bendición. Desgraciadamente funciona así. Eres un amante de Cuba, eres un amante de la isla. Tú eres un patriota de la isla, pero cuando sales de Cuba te das cuenta que en el mundo entero se vive. Los países que no viven, que viven como Cuba, son los únicos países. Incluso dudosamente viven como Cuba, porque Cuba tiene todos los elementos para ser un país próspero por la situación geográfica, por la lluvia, por el sistema de la geografía de Cuba. Es la ubicación y la geografía. Estamos en el Caribe. Tiene buenos mares, buenas costas, buenas playas. Tiene para hacer un turismo de lujo. Tiene para tener una ganadería y una agricultura impresionante. Y tiene todo lo que tiene que tener, pero lo único que tiene es comunismo. Y con eso ahí no va a prosperar nada de lo demás, porque es como si tuvieras una enfermedad dentro de tu cuerpo. Tú eras un tío sano de gimnasio que comías bien y hacías de todo, pero te llegó y se te metió el comunismo dentro y te quedaste flaco, revigido y no sé qué, y te quedaste hecho una mierda ahí durante 62 años. Te está pasando eso. Lo único que tienes que hacer es pensar bien, ponerte del lado bueno, que vuelvo y te repito, este vídeo más bien para la gente que todavía siguen engañados, para la gente que siguen pensando. Tú que a lo mejor te crees que vive bien en Cuba, no tienes ni idea de lo que es vivir bien. Vivir bien es decir, yo voy a hacer esto y lo hago. No tienes que estar pensando en hablar con uno del partido, un comunista, hablar cuidándote del teléfono o cuidándote que no te vean, o si una fiesta alzadita de tono, que si te vas a caer arriba, que si te están vigilando, que si las envidia, que si no sé qué, y que para viajar tienes que tú estar comiendo del mundo y haciendo 20 payasadas y dándole la bota a toda esta gente y baboseándose todo con ellos para decirle, me voy una semana para no sé dónde y sin un duro, porque en todos esos países tú te tienes que, ¿cómo se llama? Menos la gente de la cúpula y los hijos de los comandantes y los mandantes y los generales, los ministros y los viceministros y toda esa gente que ya ellos tienen anclado su futuro, porque si tú no lo sabes, cubano, toda esa gente de la alta cúpula, los hijos de Canel, los hijos de los nietos y hijos de toda la gente de la alta cúpula, generales y toda esa gente, ya están afuera y tienen negocios porque viven de Cuba. Aquí en todos estos países de democracia todavía se ven productos cubanos así. Y todo eso viene y está manipulado por segundas y terceras casas, porque todo esto son, mira, esto es lo único que saben hacer ellos bien, por testaferro, que salen por ahí, te ponen una empresa a nombre de no sé quién, y es para Cuba, es para ellos, para su saca, para su bolsillo, para mantenerse ellos dándote órdenes, para mantenerse ellos viviendo bien en una isla comunista con 11 millones de cubanos, 10 millones de cubanos, con todo lo que se ha mirado. Ellos seguir en el negocio de todo este tipo de delincuencial, a ver si me entiendes, y tú sigues machacándote. Pues tienes las dos opciones, o te largas o lo hacen bien y se ponen de acuerdo las tres partes. Los que están en contra, que se volteen, porque claro, es que la otra mitad del gobierno lo que da a entender al mundo entero es que si quieren este sistema, están engañados, porque a nadie le gusta vivir. Gente comunista, gente que fue comunista, gente que fue del Partido Comunista, gente que fueron líderes comunistas, gente que fueron grandes deportistas, gente que fueron grandes médicos, gente que fueron grandes personajes públicos, grandes actores, actrices y todos en Cuba que se han engañado con el sistema. Ahora mismo muchos están tirados en la calle y pasando la de Caín igual que tú. ¿Tú sabes por qué? Por hacerle caso a toda esa gente. Tú fuiste campeón de no sé qué, estás pasando trabajo. Tú lo eres en este momento, aprovecha este momento, pero como no lo hagas de otra manera, cuando te llegue la jubilación, cuando se te acaben tus medallas, se te acaben tus... o una lesión te retire de tu trabajo, te retire de donde tú estás, pues ya cogerás el peso de la ley de lo que es un sistema comunista, un país comunista y un régimen comunista, con una dictadura comunista. Y esto es una realidad. Señores, Taipan de Islas Canarias, yo te estoy diciendo que nada, salir a protestar, que sea todo el mundo a la vez.
un solito día que tú dejes de ir a trabajar con toda gente, el sistema nacional completo, se cae con 4 veces en el mes que lo hagan, una por semana, el gobierno pierde una millonada impresionante y tiene que entrar de pan enjabonado. Y cuando entra de pan enjabonado hay que decirle, porque aquí lo que hay es para afuera, para la calle, que no hay cama para tanta gente. Y eso es lo que hay. Taipan de Isla Canaria les desea felices fiestas. Desgraciadamente es así, se lo tengo que desear porque yo lo siento por dentro. Felices Navidades, feliz fin de año y sobre todo feliz año nuevo, señores, que sea diferente para ti que me estás mirando, que me has seguido en los vídeos. Si no me habías seguido y te han pasado el vídeo o te has enterado o te ha caído el vídeo por casualidad, que sepa que fuera estamos contigo con la gente bonita de esa isla, de ese país. No esperes nada ni de la Unión Europea, que no hay nada que hacer. No esperes nada de los rusos, no esperes nada de los chinos, no esperes nada de los americanos, no esperes nada de nada, porque el mundo entero está ahora mismo convulso. La gente está pasándolo mal en muchos países del mundo. No te puedo engañar, pero jamás como en Cuba, a ver si me entiendes. ¿Por qué? Por el mismo problema del sistema comunista. Las derechas están echando para adelante los sistemas, intentando sobrevivir a las izquierdas, y las izquierdas lo único que hacen es el astral, es una carga impresionante, y entonces todo esto lo que hace es distorsionar la libertad, y es una realidad que te estoy diciendo. Déjame tus comentarios, déjame tu like, apóyame este canal con tu like, y te repito, que tú me apoyes en este canal, a mí no me paga ni la CIA, ni me paga el Biden, ni me paga ningún organismo contrarrevolucionario, entre comillas, que dicen en Cuba, ni me paga ninguna asociación que quiere joder a ningún cubano. No, 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 por el contrario. Esto es un sentimiento de un cubano más, un paisano que le desea todo lo mejor del mundo, como me ha sucedido a mí desde que me largué de la isla cárcel. Felicidades para todos, señores. Para mis amigos, no voy a decir de dónde, porque tú sabes cómo es esto, pero mis amigos y mis familiares saben que yo les deseo lo más bonito, lo mejor, lo más sano y sobre todo mucha salud para el siguiente año. Taipan de Isla Canaria, suscríbete al canal, déjame tus likes, tus comentarios y toca la campanita. Chao, campeones. To my party, we're just getting started. A life is a dream or a nightmare starring. Hand me a drink, cause I think I'm going all in. Get me a shrink who can catch me when I'm falling. Cover up my scars, flip the handlebars. Crashing in my car, wake up in a bar. I'll be a superstar, just on my avatar. This world is so bizarre, empty out the reservoir. Yeah. Taking 6 shots, yeah, straight to the face. And I wanna get lost, I'm sick of this place. Don't know how to stop when I'm feeling this way. So I'm taking 6 shots, till I'm feeling okay. I think I'm going crazy, don't think I'll get on safe. So I'm taking 6 shots, all straight to the face. I'm taking 6 shots, are you coming with me? I'm taking 6 shots,